Hablemos ahora de las lluvias registradas en el país y que han puesto en apuros a más de uno. El Centro de Operaciones de Emergencias incrementó a 2 el número de provincias en alerta roja y mantiene bajo alerta verde o amarilla a otras 17. Giovanna Núñez está en directo desde el COE. Buenas noches, Giovanna. Gracias, buenas noches. De acuerdo al boletín, San Pedro de Macorís, el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo se mantienen en alerta roja, en tanto que en alerta verde se mantienen 11 provincias y 6 provincias en alerta amarilla. En amarilla está El Ceibo, Duarte, en especial el Bajo Yuna, Atomayor, San José de Ocoa, Asua y Monte Plata. Verde, Espaillat, Sánchez Ramírez, La Vega, Puerto Plata, La Romana, Samaná, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Altagracia, Barahona y Pedernales. Mientras unas 1.665 personas fueron desplazadas a casa de amigos y familiares. Personas en albergues oficiales tenemos 130. Comunidades incomunicadas, 7. Puentes con afectación, 2. Y sistema eléctrico afectado, ya volvió a la normalidad el tema del sistema eléctrico en Ramón Santana, en San Pedro de Macorís. El director del COE lamentó las muertes de un hombre en el Ceibo y en el sector de Los Ríos, en el Distrito Nacional, y dijo que estas muertes fueron a causa de imprudencias, por lo que no son incluidas en el reporte del organismo. Y nos unimos al dolor que embarga a esta familia, al hecho de la inobservancia de los reglamentos y sobre todo de las orientaciones de los organismos de protección civil. Mientras en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, durante un recorrido, en algunos puntos las calles se encontraban intransitables. Esto no solo por las precipitaciones, sino también por la gran cantidad de semáforos dañados en algunas zonas del país. Es toda la información por el momento. Retorno a los estudios. Muchísimas gracias, Giovanna.